Fichar para tu comparsa cualquier carnavalero de Málaga, ¿quién ficharía? Es que al que siempre he querido fichar ya lo tengo, que es Juani. No, pero hay mucha gente, muchos amigos los que quiero mucho, Pasi, que salió conmigo en Los Flojos y de guitarra en el Acuario, mucho el Curry, me encantaría que estuviera con nosotros, no sé. Que había mucha gente, muchos amigos. Eres de los precursores de esta asociación de autores. ¿Qué metas tenéis a corto plazo? Bueno, la verdad que son muchas metas, sobre todo difundir el carnaval, la gente joven, meternos todo lo que podamos en las universidades, los institutos, o esa es la principal, ¿no? Aparte de crear escuelas, talleres. Mucha historia, a ver el tema de a ver si podemos colaborar con la fundación, no sé, que se divulgue de manera, televisión, radio, colaborar y que todo lo que podamos hacer esto lo más grande posible, que llegue a la mayor gente, lo más grande posible. ¿No? Lo de la Peña Verdito, para la gente que no lo sabe, ¿por qué el nombre? Porque esta idea fue de Erdito, de mi amigo Dito, entonces, ¿cómo se iba a llamar? Peñardito, es su peña. Cuéntanos, Dito, para la gente que no lo conoce. Bueno, pues Dito era una persona muy, muy especial, que yo tuve la suerte de conocer desde, no me acuerdo, porque era tan niño que no recuerdo cuando lo conocí. O sea que miró la foto mía de mi cumpleaños chico y ya estaba a mi lado, soplando las velas. Un hermano prácticamente. Mí y a otros compañeros, ¿no? Que también lo han vivido y han tenido la suerte de disfrutarlo tantos años.
Entonces él, cuando empezamos con el tema, ya éramos más 18, 19 años, empezamos a tener novia y tal, y él siempre le preocupaba mucho la historia esa de que ya mismo nos echamos novia, se va cada uno por ahí y ya perdemos el contacto. Entonces cuando hicimos la primera murga, los flojos, con el dinero que ganamos, dijo, ¿por qué no pillamos un localcito y ya tenemos una peñita y ya tenemos, aunque nos quitemos de en medio, ¿no? Pero ya tenemos un sitio donde reunirnos y aunque cada uno haga su vida, tenemos ese punto de encuentro, ¿no? Era su rollo, ¿no? De no perder nunca esa amistad que teníamos desde niños, ¿no? No solo conmigo, sino con mucha gente en mi barrio, que eran los que formamos la murga. Y entonces, esa fue la idea y era su ilusión. Cuando Dito se fue, pues ya se nos quitó a todas las ganas de carnaval. Entonces, una de las formas de seguir en esto con un poquito de ilusión era hacer posible esa ilusión que él tenía, que era crear la peña. Entonces, aunque él ya no la pudo disfrutar, no se sabe, ¿no? No nos vamos a meter a... Aquí está ya. Pero si hay una mínima posibilidad de que él siga existiendo de alguna forma y viendo, pues no va a tener más huevo que vernos juntos como él quería. Bueno, David, nosotros en el Malacatón tenemos nuestro departamento del corazón, ¿eh? Entonces, no, tenemos un rumor ahí que tanto tú escribes paso doble y cuarteta dedicada a una tal Nicole. ¿Es cierto? Bueno, esto yo intentaré que mi mujer no vea este vídeo. Es cierto, es cierto. Es cierto. Bueno, pues algo que decir, ¿no? Y bueno, también ya que se habla todo. La verdad es que mi amistad con Manuel Gómez Padilla no es tanta amistad como es más otra cosa, ¿no? Tirando al mo... En fin, bueno, ya está. Un poco vengarme, pero como no tengo labia, pues no sé qué decir. Bueno, te vamos a dejar, ¿vale, David? Y nos quedamos un ratillo con Pepe, ¿vale? David, muchas gracias por todo, Gracias a ustedes. ¿vale? Y mucha mierda para este año, Esta es ¿vale? vuestra casa. Ustedes y todo el que quiera venir a ver un ensayito, aquí tiene su casa. Ole, ole, gracias, ¿eh? Bueno, Pepe, cuéntame, háblame un poquito, este cambio de un estilo como es la comparsa del cara ahora este año con David. Bueno, pues el cambio la verdad que es bastante importante, ¿no? Salta a la vista, pues la comparsa del cara a mí me ha llenado de alegría, me ha llenado de satisfacción cuando estuve con ellos en La Guardián de la Palabra, ¿no? Que fue la primera vez que yo pasé a la final. Yo pasé la final en 7 años, 8 años de carnavales. Y la verdad que eso siempre lo voy a tener muy en el fondo porque yo pasé a la final con la comparsa del cara. Pasé con el cara, pasé con todos los compañeros y amigos que vimos allí. Cuando te desvirgan ya eso queda en Pepe, te queda ya ahí grabado, ¿eh? Eso queda para toda la vida. Además, coincidió también que la comparsa de Campillo, ese año pasó a semifinales. Pasamos juntos a semifinales, incluso cantamos el mismo día. No sé, no recuerdo si fue con La Guardián de la Palabra o con el Club de los Canallas, no me acuerdo. Pero pasamos los dos grupos, yo en la comparsa de Campillo y yo con el cara, pasamos a semifinales. Y bueno, el cambio de la comparsa del cara, digamos, del Club de los Canallas, a este año con David, la comparsa Samarrilla, pues un cambio también bastante, bastante grande, ¿no? El estilo que ganamos, el estilo que trabajamos en aquella comparsa del Club de los Canallas, que era un poco más, se salía un poco, ¿no? De lo que es los clásicos, o sea, no que se salía, ya es que era otra cosa distinta, ¿no? Pues bueno, volvemos un poco más, digamos, a poner un poco más los clásicos, no tan clásicos, ¿no? Porque esto no tiene nada que ver con esa palabra. Pero sí, el cambio lo hay. El tema de componentes y compañeros y amigos, eso no cambia nada, porque yo allí en la comparsa del cara, yo he hecho muy buenos amigos, los quiero mucho, he vivido muchos momentos muy buenos con ellos. Y bueno, y aquí llegué sin conocer a nadie y encima, ¡pum!, de director musical. Pues bueno, ha sido, digamos que eso ha favorecido de que yo llegue mucho más a ellos. Ellos me acojan a mí también con los brazos abiertos, igual que yo a ellos.
Y bueno, y estamos todos disfrutando, estamos los pasando en grande y nada, y deseando que llegue ya las preliminares. Tú que lo ves desde fuera un poquito, en todo caso, ¿crees que aquí en lo que es la capital tienen demasiado en cuenta o tienen en cuenta bien lo que son las agrupaciones de fuera, de tanto en este caso Campillo, Arroyo, Marbella? Hombre, no son las agrupaciones de la provincia, que luego aquí crees que hay un poquito más de para la gente de aquí local más que para la gente de la provincia. Bueno, no sé exactamente decirte. Yo lo que sí sé es que aquí en el Carnaval de Málaga se presentan comparsas muy buenas. Son comparsas muy buenas. Estas son las comparsas de la capital. Comparsa de Guti, bueno, de los gallegos, de David Santiago, no sé si me he olvidado alguna, pero bueno, después está la comparsa de Ronda, la comparsa del Arroyo de la Miel, que para mí la comparsa del Arroyo, pues para mí es la comparsa que más me gusta, ¿vale? La comparsa que más me gusta porque, no sé, me lo demuestra. Lo que yo quiero que una comparsa me demuestre, ella me lo demuestra. Y la verdad que sí, que ella me gusta. Después, bueno, el peso que tenga que una comparsa sea de la capital o sea de la provincia, bueno, pues puede ser que haya que eso, digamos que ese punto, pues haga decantarse a las personas que están designadas como jurados. Puede ser porque cantan, son de Málaga, y si cantan una letra Málaga, pues seguramente a la gente le va a llegar más. No lo sé, hay muchos aspectos que pueden influir. Desde luego es que para mí, si una comparsa lo hace mejor que otra, me da igual que sea de Austria o que sea de Guadalajara, me da igual. Si la comparsa lo ha hecho mejor, para mí es mejor. Bueno, Pepe, ya para terminar, como en todas las entrevistas, vamos a las preguntas cortitas. Hay que pensar poquito, rápido, a ver si te pillo. Una comparsa que te haya marcado. Me ha marcado mucho. Calle de la Mar. Una murga o chirigota. Un cajonazo, ya este ya hay que pensar un poquito, Cajonazo. Bueno, pues cajonazo no de ganar la final, sino de pasar a la final de Málaga, por ejemplo, como Tragabucho. Para mí era comparsa finalista, pero descarada. Una comparsa. Se demostró el año pasado. Tragabucho fue un señor cajonazo del año, no me acuerdo si era en el 2000. Y por ahí no sé, no me acuerdo. Pero eso sí fue un pedazo de cajonazo. Bueno, ya terminamos. Y a ver, un estribillito o algo, ¿no? ¿Nos arrancamos o qué? ¿Un estribillo de qué? De lo que tú quieras. Un estribillito de algún año que tú te acuerdes. Bueno, pues debía cantar el estribillo de la comparsa de Campillo del 2004-2005. Que era Capricho de Dios. Decía: en el cielo yo conté una a una las estrellas y me dijo loco alguien por ahí, quizás fue la luna lunera, pero ya puedo dejar de contarla si quisiera, porque de tu carnaval yo me he encaprichado de veras. Quisiera cantarte a ti y decirte que te quiero antes que estar contando las estrellitas del cielo. ¡Ole! ¡Qué bonito! Pepe, te deseo lo mejor este año, este reto. Mucha mierda, tanto para ti como y David, que aquí hay gente buena, buena y puntera, ¿eh? Gracias por todo. Muchas gracias. Hoy me tengo.